Buenas noches, Su Majestad el Rey Gaspar. ¿Qué tal el viaje hasta Calatorao? Bien, ha estado bien. ¿Cómo ha sido el recibimiento en el pueblo? ¿Han salido muchos niños? Muchos, han salido casi todos. Alguno va retrasado, que no se ha enterado bien, pero bien. Bueno, pues aún les queda recorrido por el pueblo y luego el reparto de regalos. Eso es lo más importante. Y que se vayan prontito a dormir, es lo más importante. Bueno, pues ahora, ¿cómo se despide ante todos? Buenas noches, cenar pronto, dormir pronto y a recibir muchos regalos. Hola, Baltasar, ¿qué tal está yendo el recorrido por Calatorao? Pues muy bien, hemos tenido una aceptación muy buena, los niños son muy felices y nosotros lo estamos pasando bien, solo por ellos merece la pena. Que sepas que eres mi rey favorito, ¿eh? Pero ¿qué le dirías a los niños en esta noche tan mágica? Pues que sean buenos no solo esta noche, sino durante todo el año y que sobre todo sean muy felices. Que hagan lo que quieran, pero que sean muy felices. ¿Y a los que no se han portado tan bien? Bueno, igual le traemos un poquito de carbón, pero que del dulce por lo menos, ¿no? Bueno. Y nada, pasar buena noche y ser muy felices. Bueno, pues ahora queremos que te despidas de todos ellos. Diles algo. Bueno, pasarlo muy bien, tener una feliz Navidad y ser muy buenos, muy buenos. Hola, Melchor, ¿qué tal está yendo el recorrido por el municipio de Calatorao? Pues está yendo genial, los niños están muy contentos de tener nuestra presencia y hemos venido muy lejos, desde muy lejos, pero merece la pena llegar hasta aquí. Entiendo que la noche está acompañando un poquito, está haciendo menos frío de lo que esperábamos. Hace una noche estupenda, no hace aire, con que podemos estar aquí paseando toda la tarde. ¿Y qué les diríais a esos niños que se han portado bien? Pues que sigan así y que esta noche van a tener su recompensa y van a tener un montón de regalos. Y los que se han portado mal, tenemos carbón, pero también algún regalo.